Estábamos hablando sobre imágenes en los ejemplos anteriores. Conviene entonces que conversemos un poco sobre el autoencoder convolucional. Es básicamente un autoencoder donde tanto las capas del codificador como el decodificador tienen capas convolucionales, como los de la red, una red convolucional supervisada. No es nada más que eso. Y por supuesto, es muy útil si trabajamos con imágenes o cualquier dato que se configure como una grilla regular. ¿Ya? Y que se beneficie de las propiedades de las convoluciones, como por ejemplo la invarianza, las traslaciones y los pesos compartidos. Entonces, cualquiera de ese tipo de datos podría haberse beneficiado de usar convoluciones en lugar de capas completamente conectadas. El codificador, entonces, como se puede ver aquí, desde la mitad hacia la izquierda, es equivalente a lo que sería una red convolucional supervisada. El detalle tal vez distinto es la parte del codificador que va desde la mitad hacia la derecha, porque aquí hay algunas operaciones que no se ocupan mucho en redes convolucionales para hacer clasificación, como por ejemplo la convolución traspuesta y las operaciones de upsampling que vamos a revisar a continuación. El decodificador de un autoencoder necesita aumentar la dimensionalidad de los datos. Y en el caso de las imágenes, esto se puede hacer usando operaciones de tipo unpooling, interpolaciones o también convoluciones traspuestas. Entonces, a partir de una imagen de 2x2 píxeles como la que tenemos aquí, podríamos tomar el camino de la izquierda, que corresponde a la operación inversa a max pooling, que es max unpooling, donde yo tengo que haber guardado las posiciones de los máximos. Si fijan aquí, esto asume que existe una capa espejo de max pooling en el codificador y que yo guardé las posiciones de los máximos. Entonces yo conozco dónde debería poner el valor de A, B, C y D y el resto lo relleno con ceros. Otra opción de unpooling que no necesita saber la posición de los máximos es simplemente copiar con el vecino más cercano. Entonces aquí se ve, se duplica el valor de A, el valor de B, de C y de D. Este valor duplicado en realidad podría ser un promedio entre A y B y esto sería entonces lo que yo menciono acá como una interpolación bicúbica. Finalmente, en las operaciones anteriores por supuesto no son entrenables. Yo podría querer entrenar esta operación de aumento de dimensionalidad y eso se puede hacer con una convolución traspuesta. Entonces aquí estoy mostrando en estas animaciones, la de la izquierda es una convolución normal con un filtro de tamaño 3x3 y un stride de 2, que convierte una imagen de 5x5 en una imagen de 2x2. Y la operación contraria, que es una convolución traspuesta que también tiene un filtro de 3x3, con un stride de 1, y con una dilatación también de un píxel que convierte esta pequeña imagen de 2x2 en una imagen de 5x5. Entonces aquí hay dilatación, hay padding y hay stride de 1. La última arquitectura que quisiera que revisemos brevemente antes de pasar al siguiente tema de los autoencoders con modelos generativos son los stack autoencoder. Link al trabajo aquí arriba. Básicamente en este tipo de arquitectura lo que se hace es reducir la dimensión pero de forma progresiva. Entonces tengo un autoencoder, reduzco la dimensión, o sea, lo entreno, por supuesto, hasta obtener un código y una vez que este autoencoder está entrenado, yo puedo usar otro autoencoder para reducir de manera sucesiva el tamaño del código. Y esto es una alternativa, este entrenamiento de autoencoders en serie, ¿ya? O esta pila de autoencoder o stack de autoencoder es una alternativa a entrenar autoencoders que son muy profundos. La verdad es que hoy en día esta técnica ya no se ve tanto, ya no se ocupa tanto, pero de todas maneras forma parte de la historia de lo que han sido los autoencoders. Eso, nos vemos en la próxima lección.